Quiero mandarle un cordial saludo al cercano.com TV. Cercano, el canal de los centroamericanos en los Estados Unidos. Mi nombre es Ángel Isaac Chiriboga y quiero compartir con ustedes valiosas motivaciones y excelentes consejos de medicina natural. Pero además todos los avances de la ciencia en los cuales está involucrado el ser humano. Acompáñenme en salud y bienestar para que juntos veamos la vida de manera positiva y así alcancemos el éxito. No lo olviden. Estamos de regreso con las informaciones y les comentamos de inmediato que Jeb Bush ha pedido el ingreso de inmigrantes calificados para mejorar la economía estadounidense. En el primer discurso importante de Jeb Bush sobre temas económicos, el exgobernador de Florida y prospecto republicano a la presidencia dijo que la economía estadounidense debería estar creciendo al 4% anual, algo que dijo sería más fácil de alcanzar si los inmigrantes calificados tuvieran más facilidades para entrar al país. En un discurso ante el Club Económico de Detroit, Bush ofreció una visión económica con pocos detalles, pero sí indicó que favorecería impulsar a todas las familias con dos padres y cerrar la brecha de ingresos al mejorar el sistema nacional de escuelas para darle más opciones a los progenitores. Además, habló de expandir dramáticamente el número de inmigrantes a los que se les permite entrar al país para que trabajen en empleos de alta demanda, al tiempo que consideró que mejorar el sistema migratorio de Estados Unidos es una gran oportunidad, no un problema. Veo como una gran oportunidad el arreglar un sistema descompuesto para llegar a ese crecimiento del 4% mediante todo tipo de políticas, pero la inmigración tiene que formar parte de ellas. Los expertos esperan que la economía de Estados Unidos se expanda a 3% este año, por encima del 2,2% que tuvo mientras se recuperaba de la gran recesión. Bush, quien ha pasado las últimas semanas recaudando agresivamente fondos en privado antes de una posible candidatura presidencial, ha apoyado desde hace tiempo una transformación al fondo del sistema nacional que regula la inmigración. Edwin Laínez, Noticiero Cercano. Y esperan que los programas de acción diferida pues proporcionen estabilidad, tanto familiar como escolar, a los niños y niñas. Padres, funcionarios y activistas consideran que programas como DACA y DAPA contribuyen a la estabilidad y bienestar familiar, lo que podría a su vez tener un efecto positivo en el ámbito escolar. Padres de familia recibieron charlas en un centro educativo de Texas sobre la acción ejecutiva del presidente Obama en materia migratoria, lo que consideran que estas medidas mejoraría la calidad de vida de su familia. Las charlas informativas son el resultado de la cooperación entre el North Texas Dream Team, que dictan las sesiones, y el distrito que presta el espacio en las escuelas. Edward Sánchez, quien dirigió la charla en la preparatoria, señaló que la organización se puso en contacto con el presidente de la Junta Escolar para explorar vías para informar a la comunidad sobre la acción ejecutiva. Los encargados de las charlas consideran que estos programas son claves en las decisiones que padres inmigrantes tomen en relación con sus hijos. Asimismo, recalcaron que los niños no deben preocuparse por no saber si ellos o sus padres estarán en los Estados Unidos. Sin embargo, también existe un alivio e incertidumbre, ya que aún es temprano para conocer el impacto de la acción ejecutiva del presidente Obama sobre la salud mental de los que califiquen para un alivio migratorio. Lidia Gaitán, Noticiero Cercano. En otras informaciones, United with Dreams ayuda a los indocumentados a ingresar a programas como el DACA y el DAPA. La organización United with Dreams está ayudando a aquellos indocumentados recluidos en los centros de servicio de inmigración y aduanas, elegibles a los programas Acción Diferida para los Dreamers y Acción Diferida para Padres. La organización habilitó la línea telefónica 844-363-1423 para brindar asistencia legal a los inmigrantes que consideran podrían favorecer en los programas incluidos en la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Carolina Canizales, miembro de United with Dreams, considera que es indispensable que la comunidad migrante se mantenga lo más informada posible sobre estos programas. De lo contrario, no podrán identificar si son elegibles a los beneficios.
Nancy Aguilar, Noticiero Cercano. Hermano Centroamericano continúa en sintonía de su servicio Centroamericano de Noticias, un espacio ideado para la gran familia centroamericana en los Estados Unidos. Pero cambiamos rápidamente de tema y pasamos contigo, Ethel. Gracias, Marina. Y es tiempo para Poder Centroamericano. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer maravillosa de nacionalidad hondureña que por cuestiones de la vida y de su carrera decidió radicarse en Estados Unidos. Ella es Hannah Salazar, la creadora de Society of Beba o la Sociedad de Beba, un blog que de verdad está apoyando muchísimo a las hondureñas y a todas las centroamericanas radicadas en los Estados Unidos, que son madres, son amigas, son hijas. A continuación, Hannah nos dio una entrevista vía Skype y esto es lo que nos contó. Bien, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Siempre un orgullo para ser parte de Cercano TV. Yo me vine en el 2002, después de que me gradué del colegio en Honduras, y solo venía para lo que era la universidad y quería regresar para Honduras, pero ya estando acá vi de que me salía mejor quedarme acá en el mundo de la moda porque hice mis conectes y entonces decidí quedarme acá. Empezó algo como para mis amigas y gracias a Dios mis amigas le han dado compartir a mis videos y a lo que he escrito y pues se me ha hecho algo más grande de lo que yo esperé. El nombre, a mí me llaman Beba, entonces dije yo, bueno, la sociedad de Beba, qué bonito. Y porque para mí todas las mujeres siempre ven las revistas y las mujeres en las teles y les dan una imagen que hay veces es imposible imitar, entonces yo quisiera que si yo tuviera mi propia sociedad, todas las mujeres se mirarían bellas, porque todas traen algo diferente. Entonces de ahí empezó Society of Beba y empecé a como hablarle a la mujer de que se queda en casa, que no tiene ese lujo de ir al salón todos los días y cosas así, y cómo modernizarse con la ropa. Y después empecé con mis tutoriales de maquillaje. Es bien duro, pero y la realidad es que uno tiene que seguir para adelante para darle orgullo a los familiares y los amigos que se han quedado atrás, bueno, en nuestros países, y realmente pensar en cómo uno puede salir adelante, no solo como esposa y como madre, sino también como una mujer, y de dejar una huella en este mundo para que la gente se recuerde de uno. Bueno, les quiero mandar un saludo, les quiero decir muchas gracias por tenerme aquí en este programa y en Cercano TV. Es un orgullo para mí representar a las hondureñas, y quiero decirles a todas las hondureñas que desde la ama de casa hasta la que está trabajando en una oficina, que son muy bellas, valen oro. Y sigan adelante, y aunque estén en Honduras o estén acá en los Estados, pueden hacer lo que ustedes quieren hacer con sus vidas. Saludos. Gracias, Hannah, por esa entrevista. Famosísima por los tutoriales. Y sabes que ella hace poco fue mamá, entonces ella me decía también en la plática, ser mamá te hace ver las cosas de otra manera, por eso también en el blog estoy trabajando en cosas que puedan servir para los niños y de esa manera orientar a las centroamericanas que están allá, porque las centroamericanas necesitan consejo, ¿verdad? Quieren verse bellas, quieren cuidar de su familia y necesitan ese tipo de gente que les inspire. Exactamente, señoras y señores, pues bueno, vamos con la lista, mi querida Ethel Valladar, en la lista del día, las 10 razones para no tener una relación a distancia, mi querida Melissa Tenorio, y vamos a ver cuál es el número. Aquí vamos con esas 10 razones y especialmente los casacabanga. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Ya les vamos a comentar lo que significa un casacabanga, pero lo más importante. Más o menos para ayudarte un poquito. Esos son los, digamos, exnovios. Exacto. Exligues. Las sombras. Las sombras del pasado. Siempre exactamente. Andan que de repente que están, se dan cuenta de que estás en una relación a distancia, de que no estás con tu novio o con tu novia. Y de repente vienen y dicen, ¿saben qué? Cuando exacto, te sientes sola. ¿Por qué tan sola, baby? ¿Por qué tan sola? Sola, sola ni el esquina. Un mensaje de texto. Exacto. Podemos cenar. No, podemos ir a son de las que no, escribe. Hola, ¿qué hace? La típica. ¿Chateando con el novio o qué hace? Exacto. Son de los que están esperando ese momento que estés en estado de... No, digo, en un momento susceptible. En un momento susceptible de tu vida. Y sabes que un casacabanga es un hombre también extremadamente manipulador, porque cuando tú le dices, no, tengo novio, ¿y dónde está tu novio? Está en lugar y entonces, ay, ¿crees? Ah, de verdad, oíme, pero eso no funciona, ¿te has dado cuenta? Mira, eso es lo más aburrido del mundo, y entonces empiezan a generar venenito en toda, pero hay de usted que no tenga carácter fuerte, mujer, y vaya a caer con un casacabanga, porque si usted quiere y está comprometida, usted manténgase.
caso, usted firme, no le haga caso. A veces dicen que donde hubo fuego, cenizas pero quedan. No le haga caso. No, porque por algo terminaste con esa gente, no sé, sin duda, ese es un problema. Y otro peor, este sí que está grave, la lástima. Ajá. Muchas veces no es una lástima sincera, pero todo el mundo le tiene lástima. Si usted va al cine y va su amiga y va su novio, ay, y pobrecita, ¿ya con quién vino? Ah, es que su novio está, ah, pobrecita, sí, bueno, vayas. Y entonces te vas como violín del resto del grupo, pero la gente empieza, yo no sé por qué, de la nada tenerte lástima, una lástima absurda a mi criterio, porque nunca falta el imprudente que te dice, oh, está más gorda, está más delgada, es cierto que tenés novio, ¿y dónde está? Y ese tipo de situaciones que te molestan. Exactamente, es que mira, yo digo, cuando tienes una relación a distancia, lo primero que te dicen es, ay, pobrecita, a ver cuándo es que van a cortar, a ver si siguen juntos. Ajá, dicen, sí. No, o sea, es difícil. Pero todo depende, como decía nuestra querida Ethel, del carácter que tengas para afrontar ese tipo de comentarios. No, pero es que tampoco hay que andar sufriendo enfrente de la gente por las cosas. No, ese es el problema. O sea, es lo que ay, uno no tiene que andar comentando sus cosas. Porque vas a comentar tu vida privada con los demás. Yo aquí, mi María Chayá. O sea, eso, no puede ser. Ay, no, o sea, pero es tampoco, por eso, por o sea, la distancia entre no los dos tiene que ser menos. No, claro. Y que hay gente que viene metiche, realmente les encanta, ay, ¿por qué tenés una relación así vos? Ah, de verdad, pero es que fíjate que yo he conocido casos y no funciona, entonces se van como sí, queriendo ¿cómo? Opinar y realmente tú ves y dices, ¿por qué opinas? Para causar tal vez el daño en tu pareja. Es que les digo una cosa, también. Una relación de pareja, de dos, es precisamente ¿sí? la etimología de par. Dos personas que están juntas por un mismo propósito, un mismo camino. No es posible que vengamos nosotros y digamos, ¿sabes qué? Nos vamos a meter dentro. No, fíjate que no es posible que tengan esa relación. No, hombre, cortar. No. Usted tiene que establecer. Hay que ponerle alto también a ese tipo de personas. A los amigos que vengan con comentarios venenosos. Cerrar ahí una conversación donde ellos quieran decirte, sin duda. Es mi vida privada y yo hago con mi vida. ¿Sabes qué es lo más complicado? Yo he visto papalote si quiere de su vida. Obviamente, como ser humano me puedo equivocar, pero la mayoría de los casos son los mismos amigos y amistades más cercanas las que vienen y dicen, pero no te conviene. No te conviene, no hagas eso. Pero mira, y ellos están peores, de seguro, pasando una situación peor. Ahora, yo sí te voy a decir que hay un grave error, por ejemplo, que pasa con las parejas que cuando se separan para estar en relación a distancia, es que algunos se separan del grupo de los amigos también. Entonces, cuando la pareja se va, ellos quedan solos y ahí también puede haber problemas. Exactamente. Bueno, señoras y señores, ya lo saben ustedes, esas son las 10 razones para no tener una relación a distancia. Todavía faltan dos más y las que siguen. Son mejores. Son buenísimas. Es que no se nos vaya a despegar porque esto es Buenos Días, ya venimos. Venimos a darle cierre también a esta lista y muchas otras cosas más. Regresamos. Ya retornamos con más aquí en Buenos Días. Bien, y si la distancia es conflicto entre usted y su pareja, le invitamos a conocer estas aplicaciones para que las tenga en su teléfono y así se mantengan juntos a pesar de cientos de kilómetros. Ya venimos con más aquí en Buenos Días. Mi nombre es Marlin, soy de Guatemala y le mando un gran saludo a los de Cercano. Cercano, el canal de los centroamericanos en los Estados Unidos. El conocimiento nos da poder y todo lo que hay que saber sobre la migración está en Cercano. Fuerza Migrante, la orientación que se necesita para saber más sobre las leyes y procedimientos migratorios en los Estados Unidos. Los datos reales sobre la reforma migratoria, el fin de los mitos acerca de los contenidos de la ley, la información precisa sobre los trámites, plazos y requisitos de la migración legal. Fuerza Migrante. Todos los días, por Cercano, el poder de estar informado. Mi nombre es Milka de Rosales, un saludo cordial para Cercano, soy orgullosamente guatemalteca. Cercano, el canal de los centroamericanos en los Estados Unidos. Musicalísimo Centroamericano es la revista de los mejores artistas del Istmo Centroamericano y te lo trae Cercano todos los fines de semana. Musicalísimo Centroamericano,
les presenta a los mejores grupos, orquestas y los grandes intérpretes centroamericanos. Rogelio Sánchez, el James Bond de la comunicación, y Andrea Merlo escogen los mejores escenarios del Caribe y el Pacífico centroamericano para amenizarles todos los sábados y domingos con Musicalísimo Centroamericano. No se lo pierda por Cercano, voz e imagen de los centroamericanos. Hola, mi nombre es Julio y quiero mandar un cordial saludo a Servicio Centroamericano de Noticias. Cercano, el canal de los centroamericanos en los Estados Unidos. Aquí saludando a los de Providence, a mis amigos cercanos.com Noticias. Mi nombre es Luis López. Cercano, el canal de los centroamericanos en los Estados Unidos. Noticiero Cercano. Es el único que tiene la información actualizada de los centroamericanos en Estados Unidos y Centroamérica. En directo desde Honduras, Marina Flores y Luis Lanza. Desde Guatemala, Edwin Laínez, Lidia Gaitán y Fernando Grijalva desde El Salvador. Desde Nicaragua, reporta Eri González y Nancy Aguilar trae el panorama costarricense. Nadie informa más y mejor de Centroamérica para los centroamericanos en Estados Unidos que Noticiero Cercano. Véalo en nuestras cuatro emisiones para las diferentes horas en Estados Unidos. Buenos días. Hola, buenos días. ¡Ay! Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Escucharon qué linda esa risa de ese payasito tan hermoso? Bueno, así estamos nosotros también alegres, muy contentos de tenerle a usted. Y hablando de las relaciones a distancia, pues la tecnología viene a facilitarlas. Al parecer hay unas nuevas aplicaciones que permitirían que sus tortolitos mantengan viva la llama de la pasión. A continuación. Preocupados por las distancias, mis tortolitos, para eso ya tienen las siguientes aplicaciones para los sistemas Android e iOS que les permitirán estar comunicados aún a la distancia desde sus smartphones. Sí, ¿qué dijeron ustedes? Esa vocecita sexy es para todo el cachondeo del cual no están exentos aún a ustedes, parejas que tienen relaciones a distancia. Estas son algunas y atentos con la lista. Couple es una nueva versión del WhatsApp online para dos, especialmente con un servicio privado que tiene contraseña para la seguridad de los amantes, donde pueden compartirse fotos que se destruirán en periodo de tiempo en el que ustedes lo indiquen, por si quieren mandar fotitos sexys sin correr esos riesgos. Esta va para iOS y Android. Eversnap, esta aplicación va para crear álbumes de fotos compartidos con una excelente calidad de imagen, 5 veces mayor a la normal de Facebook e Instagram. Es perfecta para colectar recuerdos de los dos, disponible también en iOS y Android. Blizz, y como hay cosas en la distancia que se echan todavía más en falta, Blizz transforma el cibersexo en un juego. Podrán elegir su música favorita, seleccionar qué llevan puesto y sus preferencias para que creen un juego erótico y específico aún en la distancia. Pero este, sí, mis amigos, tiene un costo de $11.99. Avocado. Al parecer el árbol del aguacate no puede polinizar al menos que no tenga otro lado de la variedad distinta. Sí, por lo que debe crecer por parejas y este es el nombre de una aplicación que inspiró a los creadores a la hora de ponerle el nombre Avocado, aguacate en español. Con unas características muy parecidas a la de Couple, se le añaden nada más besitos y abrazos virtuales en los que se tienen que interactuar con el teléfono para que se envíe. La posibilidad de filtrar las listas o múltiples guiños humorísticos son algo divertido a medida que vas descubriendo la aplicación con tu pareja. Les recuerdo que la mayoría de las aplicaciones son gratis, excepto la de $11.99. Ok, imagínense. Bueno, las restricciones aplican. Para todo lo demás se aplican restricciones, pero mucho cuidado. Ok, excelente, excelente. Sí. Bueno, vamos con las 10 razones para no tener una relación a distancia.
Pero, y las últimas dos están buenas. Antes, quiero preguntarle a nuestra querida compañera Marina Flores si ha tenido usted alguna experiencia a distancia. Con las aplicaciones. Con las aplicaciones. Sí, he tenido relaciones a distancia. ¿Le han funcionado? No, la verdad que no, no la recomiendo. Ah, bueno, ahí está. ¿Y ustedes qué piensan de enviarle fotos eróticas a su pareja, por ejemplo? No, no es algo que me parezca factible. No, ojo con eso, señoritas, porque como consejo, no lo hagan nunca. No importa si el novio está por allá por Timbuktu, no importa. ¿Por qué? Porque si salen esas fotos a la luz, la que va a quedar mal es usted. Ojo con eso. Cuidado con esa fotografía. Sí, no, es muy complicado. Bueno, señores, vamos con la número 9 de nuestra lista, es la siguiente. Escuchen bien esto. Los apercollos, apapachos y todo lo que se le parece. O sea, a ver, escuchen esto. Porque los domingos sin apercollo son una barbaridad. Una vez que mira, sí. Porque los feriados sin apapachos son una barbaridad también. Porque la goma sin apachurramiento es una cosa bien fea. Porque el mar sin cariñitos realmente no sirve, o sea, es una verdadera... No tiene sentido el mal. Maldad. Es un absurdo. Exacto, porque el cine sin manoseo, es una verdadera... Yo no sé por qué se maldad. Yo al cine voy como... Al final, no entiendo. Y porque tomar vino sin toqueteo es una verdadera maldad. Pero si vas a un toque, por ejemplo, de música, que tomas vino... Está bien. Bueno, ahora el toquín es otra cosa. Bueno, y escucha, es cierto, la papacha, la perdita. O sea, esas cosas no se pueden poner a menos mira, que yo creo que los domingos, especialmente los domingos. Sí, porque es que recuerda que es como también afianzar una relación, el contacto físico, un abrazo, tomarte de la mano con esa pareja, es parte de la comunicación que tienen. Pero eso también depende del carácter o personalidad de cada pareja, cómo van llevando sus relaciones. Que no se abrazan ni eso. Hay gente que, sí, pero tal vez no es algo tan fuerte como en otras relaciones o en otras parejas, y tal vez no hace tanto falta, tal vez se llenan de otra manera, ¿no? Se existe. Por ejemplo, que no están a miles y cientos kilómetros de distancia, que tal vez están juntos, pero no tienen ni comunicación, no tienen ni ese cachondeo, sí. ni puede ser. Depende de la pareja también. Pero yo el... Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Es que a mí me gusta ir al cine, pero no me gusta que me peguen nalgas en el cine, disculpa. Oh, ok. En el súper. Dios mío. No, es que a mí el toqueteo en el cine no me gusta porque me gusta ver la película. A mí me encanta comer palomitas. Entonces, pero nalgas en el cine. ¿Por qué le van a...? O sea, no entiendo. Bueno, no, perdón. Pero a mí en el cine sí me gustan abrazos. La gente sí me saluda a los niños. Abracitos y besitos. A mí me gustan los abrazos en el cine. Número 10. Número 10, Fabri. Ok. La expectativa o expectativas, ¿de qué me refiero? ¿O qué me refiero? La relación comienza a basarse en fantasías. Por ejemplo, cuando nos miremos...